de mis ciudades favoritas en el mundo, Ciudad de México, la gran capital mexicana, y en este video te muestro lo que hicimos un fin de semana. Hola viajeros, ya estoy en Ciudad de México y en este video vamos a ver lo que se puede hacer un fin de semana en Ciudad de México. Yo he llegado aquí desde Lima porque estuve en Perú antes de venir aquí a Ciudad de México. He llegado antes que Iván, mi esposo. Él está volando en estos momentos de Dallas a Ciudad de México. Va a llegar en la noche. Y este cuarto de hotel está muy bueno. Estoy en el hotel NH Reforma. Pues tiene todo lo necesario y también un escritorio donde poder trabajar. Ahorita me voy a poner a trabajar para poder ganar esa platita que se necesita para seguir viajando. Está muy buena la vista aquí. Podemos ver muchos edificios importantes en Reforma. Aquí vemos el ángel. A ver, déjenme ver con mi vista de halcón. Ahí está el ángel, ¿lo ven? El ángel de la independencia, súper conocido. A ver, hay que hacer un zoom in. Ahí está el ángel. En realidad es una victoria alada. Es un ángel, para quienes no sabían. Así que voy a ponerme a trabajar. Te veo en un rato. Hola Iván, ¿qué tal el viaje? Hola, cansado pero bien. Queriendo disfrutar la Ciudad de México. ¿Tienes hambre? Sí, vamos a comer, 12 minutos. Vamos a comer tacos porque uno no puede venir a Ciudad de México y no comer los ricos tacos al pastor. Sabrosísimos. ¿Cuáles son tus favoritos, tacos? Tacos. Carne asada, ¿no? De carne asada. Más que pastor. Vengo con la idea de comer tacos de canasta, porque en Dallas no he visto ningunos tacos de canasta. Ok. Entonces es nuestra misión. ¿Dónde? De viaje. Uy, aquí debe haber un montón. Están grabando un comercial, parece, o algo. Ya llegamos a la taquería Orinoco. Hay una fila larga, así que debe estar rico. Mucha gente esperando. ¿Qué vas a pedir, Iván? Una pirata, una campeche y un norteño. ¿Charrón? Sí, charrón. Un taco de trompo. De maíz. Ya pedimos nuestros tacos. Aquí lo más típico en Ciudad de México son los tacos al pastor, que son de puerco, y son los de trompo, que son para mí los más ricos. El lugar, la taquería Orinoco, está muy bonita, mayólicas blancas, y tiene muchas locaciones. Tienen diferentes salsas y limón. Ya trajeron el agua, pedimos un agua de Jamaica con guayaba mezclado. Rica, ¿no? Rica. Esta es la de pastor, de carne de puerco. Esta es la costra, que es asadero. Es queso bien tostado. Este chicharrón tiene carne y también tiene como piel del puerco. Primero voy a probar mi taco al pastor. Por supuesto le voy a echar piña, salsita. No hay pierde con estos tacos. Llegó la gringa, que es una tortilla de maíz llena de carne al pastor y queso. Iván pidió la campechana. Que lleva, ¿qué, Iván? Carnita, aguacate, papas, res y trompo. La campechana. ¿Está la campechana? Muy rica. Voy a probar ahora la gringa. La gringa también es carne del pastor, pero la diferencia es que es una tortilla de harina. Y está grandaza, grandaza. Tiene aguacate también. Esta es la gringa. Después de los ricos tacos hemos salido a caminar y estamos en el ángel. Iván le está tomando fotos. Miren al ángel y ahí está el ángel de la independencia, que en realidad es una victoria alada para celebrar, que la construyeron para celebrar los 100 años de independencia de México. Después de esos ricos tacos vamos a descansar porque estamos cansados. Yo estoy cansado, ¿tú, Iván? Demasiado cansado. Así que seguimos mañana. Nos hemos levantado tarde porque ayer nos dormimos también tarde. Además, cenamos casi a la medianoche, ¿no, Iván? Sí, buenos hola. Días. Hola, buenos días. Buenos días, ya es tarde. Buenas tardes, perdón, ya es tarde porque ya son pasadas al mediodía. Hemos venido hasta el mercado de San Juan, salimos rápido del hotel para comer. Estamos buscando tacos de canasta. Yo sé que son más típicos de desayuno, pero estamos buscándolos porque Iván se le antojaron. Y porque en donde vivimos no hay. Hemos llegado a los especiales, taquitos. Taquitos de canasta. Ahí está el precio, 8 pesos cada uno.
se llaman tacos de canasta porque literalmente están en una canasta. Con tu coca. Me encanta este encurtido de zanahorias con jalapeños. ¿Tú quieres, Iván? Este es de frijoles, de chicharrón. De frijoles también. La zanahoria, jalapeño encurtido, me encanta la zanahoria, así que salgo ganando. La salsa con aguacate. El taco de canasta, ¿verdad? Quítame el chicharrón, Iván. Aquí en México todo se come con las manos, por si acaso, ¿eh? ¿Por qué te gustan tanto los tacos de canasta? No, favoritos no son, pero pues hace años que no los como. ¿Te extrañabas? Los extrañaba. ¿Puedo comer? De chicharrón, ¿no? ¿Pura papa? ¿Con qué? Papita. ¿Vas a pedir más? Yo voy a pedir más. ¿Qué puntaje le pones? 10. ¿10 de 10? Wow. Muy bien. ¿Un poco cartero? 8 pesos cada taco. Sí, 8 pesos. Qué ricos estaban los tacos ricos, ¿no, Iván? Y ahora vamos a entrar al mercado de San Juan para ver un poco. De repente encontramos algo que nos gusta. Sé que en este mercado, el mercado de San Juan, venden cosas muy exóticas como alacranes para comer, ¿eh? Carne de cocodrilo. ¿Has escuchado ese mercado antes? No, nunca. Vamos a ver. El mercado de San Juan Pugibet. Pugibet, algo así. Lo que a mí más me sorprendió de este mercado es la cantidad de insectos que venden y animales exóticos. Venden cocodrilo, bisonte, avestruz. Pero también me sorprendió ver tantos negocios que venden tapas, o sea, tapas españolas. O sea, como el pan con embutidos y quesos. Casi todos lo ofrecen al mismo tiempo que ofrecen insectos. Lo más curioso que vimos que venden aquí es comida peruana, me sorprendió mucho. Se nos ha antojado un café, paramos en un lugar, La Triana, donde estaba lleno de gente. Iván le encanta el café. ¿De qué has pedido? De coco. Yo he pedido un latte de coco y tú también, un cappuccino, ¿no? Voy a pedir un cappuccino de coco. ¿Cuánto tiempo tiene aquí? 13 años. ¿Y tú qué tiempo llevas aquí en el mercado? Una hora. ¿De dónde nos visitas? De Perú. De Perú, ¿eh? Virgilio Martínez de Perú aquí ha estado conmigo, aquí está la foto. La especialidad es una sonrisa en cada taza de café. Iván pidió café de chocolate. A ver, Iván, ¿qué tal? ¿Te gusta? Rico. Yo pedí un latte de coco. O sea, tiene café y coco, leche también, claro. Qué rico. Me encanta el coco y nunca lo había probado en café. Genial. Recomendadísimo. Y el señor, el dueño de este café, es bien amable. Con su guitarra cantando, se pasa noches en velas, hombre y guitarra llorando. Como les conté, algo que me sorprendió es que hay muchos puestos donde venden tapas, es lo que más abunda. Me imagino que más del 50% de los puestos de comida aquí son de tapas, por eso hemos decidido comer tapas. Hemos pedido una ensalada y una orden de tapas y te regalan una copa de claricot en este restaurante que se llama Delicasus. Vamos a probar esta copa. El claricot es como sangría, rico, ¿no? Sí, muy rico. Tengo ese chorizo de Salamanca, España, salami tierno. Me quedé impactado de que nos den todo esto para degustar. Esto en Estados Unidos, no sé, ha costado unos $10. Por lo menos. Por lo menos, ¿verdad? Y pues, ¿y es degustación? La idea es que veamos qué queremos consumir de acuerdo con esto. Me gusta. Este porque me recuerda a la pizza, mi comida favorita. ¿Sí? Rico. Todos están ricos. Obviamente, el mercado que se respeta en Latinoamérica tiene que tener su imagen religiosa. Y ahí tenemos a San Juan Bautista, justo arriba de donde estamos comiendo, para que nos bendiga. Todos los puestos de tapas también venden insectos, pero como este viaje no es tanto de experimentar, estamos viniendo a disfrutar un fin de semana en Ciudad de México, no vamos a pedir los insectos. En otra oportunidad regresaremos a Ciudad de México, a este mercado, y ya probaremos los insectos. ¿Estás de acuerdo?
¿no? ¿Qué es? Es tarántula. ¿Es tarántula? ¿Primera vez que probas un insecto así? Sí. ¿Te gustó, parece? ¿Rico? Salud. ¿Sí? ¿Está rico? No sabe mal. Chapulines. Ah, muévelo. Salsa de chapulines. Y aquí están las tapas. 130 pesos. La pedimos de queso. ¿Qué queso dijo? Pincheo, ¿no? Échale un chapulín, ¿no? Pues la tapa está bien básica. Qué rico. ¿Qué no es rico? Con queso y jamón. Voy a echarle, es un poquito pesado, voy a echarle la salsita de chapulín. A ver, un poquito nomás. Pero no voy a agarrar el chapulín, ¿no? Uy. Así nomás, la salsa un poco. Pensé que iban a servir más, porque la degustación fue bastante. La tapa es chiquita. Pero aparte hemos pedido una ensalada. Esta ensalada la vi que otras personas lo pidieron y por eso se me antojó. Se ve tan rica. A ver. Te va a encantar, Iván. Está buena, me encantó. Super ensalada por solo 100 pesitos. Wow. También te dan de cortesía un postre de queso mascarpone con miel y nueces. Bueno. Rico. ¿Qué? Me encanta el queso mascarpone. Qué rico. Ya son las 3:36. Hemos estado en el mercado como 3 horas y media. Obviamente también hemos estado conversando, hablando. Entonces ahora es momento de ir a pasear por el centro de la Ciudad de México. Qué rico. Antes de irnos al mercado, paseamos por aquí y vi este cartel. Mañana va a haber un homenaje a Juan Gabriel en la Plaza Garibaldi. Así que trataremos de ir. Vamos, ¿no, Iván? Vamos a ver. Ya estamos aquí en el Palacio de Bellas Artes. Es hermoso. Y justo enfrente, la Torre Latina, que en algún momento fue la más alta de Latinoamérica. Bonita esta zona, ¿no, Iván? Hermosa. ¿Qué es lo que te gusta aquí? El palacio está hermosísimo, sí. Es que una de las cosas que me encantan cuando vengo a Ciudad de México es entrar a sus iglesias. Son hermosas. Y aquí hay una capilla a la Virgen de Guadalupe también, que está muy bonita. Mucho arte y mucha historia que se puede ver. Vamos a seguir caminando por la calle Madero, que es una de las avenidas, o bueno, calles peatonales principales de aquí, de Ciudad de México, y nos va a llevar hasta el Zócalo. Esto es uno de mis centros culturales favoritos, la Casa de Iturbide, que es de un banco, Palacio de Cultura City Banamex le llaman. Acabamos de salir de la exposición del Centro Cultural City Banamex, el palacio, ex Palacio Iturbide, bueno, sigue siendo el Palacio Iturbide, muy bonita, pero les voy a contar primero que en el segundo piso ahorita están teniendo una exposición de arte popular latinoamericana, y es una de las cosas que a mí me gustan muchísimo porque un tiempo trabajé en eso y además tengo una colección muy importante de artesanías de prestigio en mi apartamento, en el apartamento en Dallas, ¿sí o no? Tenemos. Bonito, ¿no? Tenemos. Bueno, yo las compré, Iván. ¿Quién las compró? ¿A qué te refieres comprar? Comprar. Ah, tú también ayudaste en algunas, ¿no? En el primer piso había una exposición de reliquias religiosas de la Pinacoteca de la Iglesia de San Felipe Neri, que justamente está aquí en la calle Madero, y ahora nos vamos para allá. Las pinturas estaban muy bonitas. Siempre vengo a este centro cultural porque tiene cosas muy interesantes y el ingreso es gratuito, así que vengan. Hemos llegado al Zócalo de la Ciudad de México. Está cerrado, seguro se están preparando para algún evento. Ya están decorando también los alrededores por la Independencia de México, el 16 de septiembre, la catedral. Está cerrada ahora, en estos momentos no se puede entrar, pero es muy bonita. Una vez logré subir a los campanarios hace como 10 años, no sé si aún dejarán subir. Cuando los españoles llegaron a México, por supuesto, construyeron su plaza y la iglesia y las demás edificaciones encima. Pero debido a excavaciones arqueológicas han encontrado que aún se pueden ver vestigios de ese templo mayor de Tenochtitlán.
que era la capital del antiguo imperio azteca. ¿Sí o no, Iván? Tú que eres mexicano, sabes mucho de historia, ¿no? La verdad, sí, me encanta toda la historia. ¿Cuál es la historia de aquí? Esto es un centro histórico. ¿What? Bye. Se metan al centro si no quieren esperar horas de horas. A Iván le encanta el elote. ¿Cuántos? Uno. ¿Gordo o flaco? Gordo. Gordito. 40. ¿Otro? ¿Cuánto es? A ver, Iván. ¿Qué tal? ¿Riquísimo? ¿El super elote? Vamos a probar. Me encanta. Gracias, Iván. Gracias. Al final vamos a ir a cocina central, que sí hay mesa. Qué rico. De aquí. Y está el restaurante por dentro y aquí la vista. Ya llegamos al balcón de la cocina central. Se ve lindo, lindo. Vemos la catedral, el Palacio Nacional. El zócalo que está cerrado, deben estarlo preparando para algo y se ve lindo. Nunca había venido a uno de los restaurantes de aquí. Obviamente, aquí uno paga más por la vista. Vamos a ver qué tal la comida. ¿Qué de tomar, Iván? Yo pedí una Coca-Cola cero, cero azúcar, cero calorías. Yo una naranjada llena de culpas, llena de azúcar. A ver la naranjada. Me encanta la naranjada. Rico. Y de comer, hemos pedido yo unas enchiladas suizas de 150 pesos. Iván pidió unas enmoladas. ¿De cuánto costaron? 160 pesos. Enmoladas. Lo que esperabas, te encanta el mole, ¿no? Y las enchiladas suizas. ¿Te puedo ayudar en algo más? No, se ve. Esto es queso, ¿no? Así es queso manchego gratinado. Vamos a probar las enchiladas suizas. Me encantan las enchiladas. Están rellenas de pollo, tienen salsa verde, queso y un poco de crema encima. A ver. Ricas, ricas. Las enmoladas, porque son enchiladas que tienen mole, ¿no, Iván? Harto mole. Te encanta el mole, ¿no? Porque aquí estamos en... No sé, me acuerdo que mi mamá lo hacía, pero no me gustaba, pero de tanto que he ido, creo que me empezó a gustar. ¿Qué tal, rico? ¿Qué es lo que te gusta? El mole. Ya empezó la puesta de sol, está poniéndose la luz azul y qué lindo se está iluminando la catedral y el Palacio Nacional. ¿Con qué me quieres dejar? Aquí en el restaurante tienen un mural, así era Tenochtitlán, donde es la Ciudad de México hoy en día. Este era el centro, el Zócalo es esto. Ya salimos del restaurante, aquí estamos en el Zócalo ya de noche y ahora nos vamos al hotel. Vamos a tomar el metro para que nos deje cerca al hotel allá por Reforma. Metro, baratito, baratito. Zócalo de Tenochtitlán, esta es la estación Zócalo. Creo que la primera vez que vine a Ciudad de México costaba el pase 2 pesos, a ver cuánto cuesta ahora. Creo que está 5 la última vez que vine. ¿Cuánto? 5, sí, siguen 5. Entrando aquí al metro podemos ver una maqueta de cómo era el Zócalo antes, de 1900, una maqueta. La catedral igualita, el Palacio Nacional también, los edificios alrededor también. Lo que es interesante es cómo era el centro de la plaza, el Zócalo. Tenía jardines, piletas, muy interesante. No sé exactamente por qué ya no está así, pero me imagino que tiene algo que ver con la construcción del metro. Este es como un óvalo, que es todo un lugar interesante. Hay gente vendiendo cosas ambulantes, venden ropa también. Esta es la zona rosa por donde estamos quedándonos. Es la zona más LGBT friendly, o sea, amigable con la comunidad. Se conoce porque tiene muchos bares de la comunidad también. Al final nos metimos a un bar donde había
había buena música, ¿no, Iván? ¿Qué tal? Bien. ¿Te gustó? Sí, me estaba gustó. Buena la música, ¿no? Sí, estaba buena. Tomamos un poco unos tragos y ahora pues ya, vámonos porque mañana es otro día, ¿no? Y queremos levantarnos temprano. Sí, mañana el de las 7. Pero hay mucho para hacer aquí en la Zona Rosa, ¿no? La verdad, sí. Buenos días, amigos. Otra mañana en Ciudad de México. Íbamos a desayunar en el hotel, pero como el ángel está cerquita, vamos a ir primero a ver el ángel de día y luego vamos a desayunar. ¿Te parece, Iván? Ajá. ¿Vas a volar el dron? Ojalá. Ojalá que no tenga problemas. Estamos en la calle Reforma. La han cerrado. Todos los domingos la cierran para que la gente pueda andar en bicicleta y caminar. Y ya muchos están llegando al ángel, ¿no? Sí, mucha gente en el ángel, corriendo, caminando, haciendo meditación. Se ve padre. A ver si se puede volar el dron. Sí pudimos volar el dron, ya cada vez hay más gente, así que es una buena hora en la mañanita venir a ver al ángel. ¿Qué tal, Iván? ¿Bonito? Bonito, bonito. ¿Cuántas veces has venido aquí? No sé, unas 20. 20, wow, más que yo. Ya es de hambre. El hotel tiene buffet, a ver qué tal. Qué rico el desayuno y te hacen los huevos al gusto. ¿Qué tal? Amigos, ahora en este viaje queríamos visitar muchos lugares, teníamos muchos en mente como Xochimilco, incluso Teotihuacán, pero como es más un fin de semana relajado y el tiempo cada vez hace más corto, hemos decidido venir a algo más cercano a donde estamos, al bosque de Chapultepec, para ir al castillo, que es muy bonito. ¿Tú ya has ido, Iván? Sí, ya vine en mayo de este año, muy bonito. ¿También? Ajá. Ah, no, yo no vine. Pero sí he venido antes y es muy bonito. Vamos a ver el bosque. Aquí en el bosque hay un zoológico, hay un museo, el Museo Nacional de Historia, hay lagunas, lagos y, por supuesto, el Castillo de Chapultepec. Ya estamos en el Castillo de Chapultepec, hay mucha gente, no nos cobraron entrada, parece que hoy es un día especial, pero usualmente cuesta, ¿te acuerdas, Iván? ¿Cuánto cuesta? 35 pesos. 35 pesos la entrada, como $2, casi $2, ¿no? Casi $2. Pues es un palacio, un castillo muy bonito, donde estuvo el Imperio de México, que duró muy poco, donde vivían Maximiliano y Carlota, ¿no? Los reyes. Los emperadores de México. Sí, aquí vas a ver camitas, vas a ver cuartos, vas a ver muchas cosas. Sí. Maximiliano, el emperador mexicano, que no era de mexicano, ¿era de dónde? De Austria, creo, ¿no? Ya terminamos el recorrido por el castillo de Chapultepec. Ya, espérate, baja el volumen, mira. Ya terminamos el recorrido por el castillo de Chapultepec, realmente asombroso, hermoso, y pudimos recorrer un poco de la historia de este castillo que fue construido para el Imperio Mexicano, que duró muy poco tiempo. Pudimos ver las fotos de Carlota y Maximiliano, además de mobiliaria, cuadros de la época y también de otras épocas que exponen aquí. ¿Qué quieres decir? A mí me encantaron las vistas. Ah, las vistas, sí, es lo mejor. Creo que las vistas es lo mejor. La vista se reforma desde la entrada del castillo. Muy buena. Acabamos de averiguar y la entrada cuesta 85 pesos, no 35. Pero los domingos es gratis solo para los mexicanos, sino que yo y Iván entramos y entré como mexicano, así que pude no pagar. Nomás entramos, ¿no? Y yo pasé como mexicano, ni siquiera pidieron nada. Ahora nos vamos al metro porque nos vamos a la Plaza Garibaldi. No era el metro, era el Metrobús, que es un bus. No teníamos tarjeta y una amiga nos va a hacer pasar y le estamos dando efectivo. Son 6 pesos por persona, ¿no, Iván? Sí. 6. Lo interesante de este bus es que es de 2 pisos y puedes ir viendo afuera. Es como un mirador de esos que te cobran, pero gratis. Bueno, paga 6 pesos. Un pesito nada más, ¿no? ¿Eh?
Plaza Garibaldi, aquí se está llevando a cabo un homenaje a Juan Gabriel. ¡Y viva México! La Plaza Garibaldi es la plaza más conocida por los mariachis en Ciudad de México. Aquí vas a encontrar muchos mariachis donde ofrecen sus servicios, te pueden tocar una canción. Hemos entrado al restaurante Tenampa para ver este espectáculo. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué vas a pedir? ¿Margarita? Margarita de fresa. Yo también. Margarita de fresa, yo también. Salud. ¿Y para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo. Seguimos aquí en Garibaldi y nos hemos encontrado con unos amigos de México. Hola. ¿Qué tal? Raúl. Ahí estamos pasándola bien, tomando, escuchando la música del especial de Juan Gabriel y comiendo un poco. ¡No me dicen no! No hagan eso porque me prendo. Hemos venido a comer tacos a una taquería que se llama El Vilcito, que de día es una mecánica y literalmente el cielo se está cayendo. Miren cómo está lloviendo. Así que todos estamos amontonados dentro del restaurante. Los tacos al pastor primero, a ver qué tal. Rico, ¿no? Riquito, riquito. La salsa verde es riquísima. Esta es la gringa que viene con queso. También es carne de pastor, pero viene con queso. A ver, la carne. Buenísimo. Este es el alambre. Viene carne de res. ¿Qué más viene, Iván? Tocino, queso, pimiento, cebolla. ¿Qué tal? Rico, ¿no? Los tacos, buenísimos. ¿Te gustaron, Iván? Estaban ricos. ¿Cuál fue tu favorito? La gringa de pastor, de queso. Pastor, ajá. Riquísimos. Como les dije, esta taquería solo atiende de noche. Durante el día y la tarde es una mecánica, literalmente arreglan carros. Súper recomendada. Y amigos, ya llegamos al hotel. Este ha sido un viaje de fin de semana en el que hemos ido con la onda, así que no hemos podido hacer mucho porque hay muchas más cosas que hacer, ¿no? La verdad, sí. Como ir que a Teotihuacán, Xochimilco, etcétera, etcétera. Yo sé que de repente vas a decir, ¿por qué no fuiste aquí? ¿Por qué no fuiste allá? Pero es precisamente por eso. Pero recomiéndame qué lugares no me puedo perder en Ciudad de México para cuando regresemos en un futuro al hacer un video completo. Así que te veo en un próximo video. Chao. Chao. Bye.